un poquito el volumen, tío, que lo tengo ahí, que me iba hasta allá. Qué limpia le he hecho a la mesa esta, tío, qué guapo, tío. Todo lo que podamos. Me gustaría ver tus artículos. Tus artículos. Tengo 600. Voy a vender baratijas. Encantada de buscarle un nuevo hogar a esto. Muy bien, y ahora por aquí tengo que tener. Algo así te vendría bien. No olvides que tengo muchas más cosas. ¿Lo digo de verdad? Vale, ya está. ¿Ya está todo? Sí. Debo marcharme. Hasta otra. No dejes de volver. ¿Cómo voy? 100, 800, vale. 900 de eso. ¿900 de qué? De oro. Cinto de oro y 10 de tela. Me alegro de verte, Randy. Hemos terminado en Oxfordshire. Sin pagar un precio muy alto. Eso era lo que me temía cuando recibí esta carta. De un tal Fulke, dirigida a ti. ¿De Fulke? Dioses, maldita bruja. Está ahí, en la mesa. Quiero que me... te bendiga, Ivor. Creo que... ten buenas manos que vas a hacer este... Fulke está con la Orden de los Antiguos, la misma a la que pertenecía Kjotve, la orden que Basim y Githam han jurado destruir. Eivor, ¿qué ha ocurrido? Han tomado a Sigurd como rehén. El rey Alfred lo ha capturado y se lo ha entregado a una tal Fulke, una mujer peligrosa. ¿Para qué lo necesita? Te ahorraré las majaderías de Fulke, pero Sigurd trabajó para forjar una alianza con un zen llamado Gidrich. Gidrich es un hombre honesto. Y acudirá cuando lo llame. Hasta entonces, Basim buscará a Fulke. Atenta, recibirás un mensaje suyo. Un segundo, porque vaya tela, tía. Se ha cagado tocándole a la cámara.
que la puta cámara se va para abajo. Ahí está. Que se va para abajo la puta cámara. Ahora. Perfecto. Ven aquí. Ven aquí. M de misiones. Sugerido 142. ¿Pero qué tengo? Solo saqueos o qué. Fulke, el instrumento. No sé por qué coño cambié la cámara, tío. Es que creo que estaba incluso para acá. La polla. Ahí la dejo.
dos vidas y esto te lo hago. Con dos vidas y esta flecha. Ahora está ahí. Me cago en su puta madre, tío.
¡Oh! Pero si lo tenía muerto ya, tío. El fallecido tirarlo del puente. Una superficie tan estrecha. Poco me gusta cómo he puesto la puta cámara, tío. ¿Cómo? Buah, tío, no me digas. Con lo bien que lo había hecho antes, tío. Oh, y eso que le da a esquivar, ¿eh? Tres veces. Yeah.
Para tu casa. Este es un momento más. Nadie lo recordará. Nadie. Ni tu nombre, ni el mío. Todo termina igual. ¿Sientes remordimiento? Lo único que lamento es perder ante alguien como tú. Tu gloria se desvanece. ¿Cuándo haga la tuya? Habilidades. Vale, antes de empezar esta, que este es lo que quiero, lo del ataque perfecto. Me quedan dos, me queda esta y esta, vale. Orden. Han muerto unos cuantos. ¡Ay! ¡Hostia! Necesito flechas para este, tío. No tengo flechas. Vale, vale, vale. Voy a ir por flechas. El mongolo se ha ido, ¿no? Voy a ir primero a mi asentamiento. Bueno, después lo veré. Que estaba incluso un poco más para acá. Y para acá, ¿sí? ¿Qué es? Más 22. Perfecto de los banquetes. Te lo había leído ya. Llevarnos entregas pendientes. Ahora no lo voy a hacer, lo de entregas pendientes, tío. No hay ningún sitio donde pueda coger...
ningún sitio donde pueda coger flechas. Janli, ¿esto es una lista de deudas? No. Son las entregas que tengo pendientes. Esas personas aún no me han pagado. Se encuentran muy lejos y en todas las direcciones. Quizá no tengan tiempo de viajar hasta aquí. ¿Podría ser? Si por un casual quisieses entregarlas tú, ¿te daría una parte? A ti no creo que se nieguen a pagarte. No me desagrada la idea. Quizá cuando tenga tiempo. Por si acaso, quédate la nota. ¿Qué tienes hoy para mí? Deberías comprar eso. Mucho partido. ¿Sabes que solo tengo un cliente? ¿Eso es todo? Tengo que irme. Nos vemos pronto. Espero verte pronto. ¡Yo! Cada vez que inicie me cargo un par de mongolitos de estos. Perdido.
Ahí. No me gusta el vidrio, loco. Acá como me lo cargo, tío. Joder. Este no fue capaz. Ya tienen más de media vida otra vez. Hola, ¿qué tal? Yaiko. Saludo, máquina, tío. Digo, antes de... Antes de irme a la misión... Digo, voy a ver si me cargo a este. Pero...
Me lo tengo que traer aquí, porque si no... Ya no. ¡Ah! Puta mierda, tío. Otra vez la vida completa. Por lo menos no tiene armadura. Pero si le... Joder, tío. No sé cómo acabar con él. Es que no sé cómo acabar con él. Pero si le doy a... Mira, yo lo que quiero hacer... Mijita, delante mía no, ¿eh? Nada, voy a hacer una cosa. Voy a cargar partida. Y voy a cambiar de arma, tío, si no. Guardé la partida cerca de él. En vez del martillo voy a utilizar... ¿Qué puedo utilizar en vez del martillo, tío? A ver si el ataque a distancia... Hostia, yo pensaba... Aquí no, tío, aquí no. Le estoy dando a esquivar. Ven. Thank you.
¡Wow! Pero si estaba lejos, no, estaba lo siguiente, tío. Ah, no puedo esquivar así. ¿Disfrutas del vitriolo? ¡Joder! ¿Cómo ha estado? ¡Bien! Aquí... Este no me lo puedo cargar todavía, tío. Me voy, no me lo puedo cargar. No me lo puedo cargar este. Todavía no. Hay una habilidad que se llama golpe perfecto. Que cuando tenga el golpe perfecto, sí. Ah, gracias por el cheer, ¿eh? Por el beat. Que no te he dado la gracia tampoco, tío. Que estoy aquí obsesionado con las peleas. Con las peleas, el nota ese me tiene amargadísimo. Bueno, vamos a seguir conquistando por ahí. He aprovechado para hacer un poco de limpieza aquí de cable, que tengo todo esto lleno de cable. Estoy... Va con un poco de retraso el directo, ¿eh? Así que disculparme si... ¡Qué alegría! Ya sé que... Viis, pues no, pero yo que gracias por estar aquí, más que nada que... ¿Vale? Enséñame Quiero el mapa. Ver el mapa de las alianzas. Bueno, pues... Las tengo casi todas, me queda una. Unas tres, ¿vale? York. Háblame de York. Hitham dice que allí hay otros tres objetivos. Si eso es cierto, estás de suerte. Nuestros viejos amigos Yor y Liuvbina tienen allí su hogar. Los dos tenían cierta posición e influencia en Noruega y puede que conozcan... Simplificaría mucho mi trabajo. ¿Qué me dices, pues? Ofrezco mi lealtad. Es que en Yor también había gente de esta de... Partiré ahora mismo. De los que nos tenemos ¿Sabes que cargar, dónde puedo tío? Encontrar a Yor y Liuvbina? Siempre que entras en una ciudad nueva, lo mejor es preguntar en los puertos. Esa gente suele saber más que el campesino medio. Bueno, pues nada. A 5.000.
Pero yo por aquí tenía. Vale, mira. Aquí también he estado. Esto debe de ser York. La Orden de los Antiguos acecha en sus callejones. Mis amigos Yor y Lyubvina viven aquí. Muchas veces lo que me da coraje es que. Ah, mira, está todo abierto, tío. Ah, no, mira, hay que hacer así: a traerlo para acá. Vale, pasar por aquí. Aquí nos vamos a llevar todo. Estoy guardando si alguno, pues veis que. Muchacho, he perdido la llave del cofre. Estamos. He ido por la botella. Vale. Ahí arriba, ¿no? Vaya lío, hostias. Váyatela. Una llave para cada cofre. ¿Y la llave que he cogido de dónde es, tía? Ahí hay otra llave. Supongo que otro cofre. Pero no ha cogido la llave. Hacha de Fir. Voy a ver el hacha de Fir. Ya estoy viendo todo. Aumenta tu daño crítico con poca salud.
Yor y Ljubvina viven cerca de este puerto. Alguien debería saber dónde encontrarlos. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. No ve nada. Nada, tío. Ahí al lado hay un... 40 metros. Esta zona es restringida. Muerte giratoria. Vete. En York queremos un muelle limpio. Ya como lo ha mirado, ¿no? Debes de ser el jefe del muelle. ¿Cómo lo has sabido? Todos te detestan. Como ya le he explicado a tu amigo, si te han confiscado el cargamento, ve a quejarte al consejo. Esos mercaderes no son amigos míos, pero ando buscando a alguien. A Yor y Ljubvina. ¿A Yor y Ljubvina? ¿Y de qué los conoces, si se puede saber? Nos conocemos de Noruega. Nos despedimos de aquella tierra, pero no de nuestros amigos.
Te alegrará saber que llevan una buena vida en York. No me sorprende. Son lanzados, como también lo soy yo. Ahora me gustaría volver a verlos. En un palacete rodeado de flores. Allí es donde viven Lyufvina y York. ¿Qué tal unas monedas por las molestias? ¿Qué tal si te corto la lengua? No he dicho nada. Un palacete. Yo y Lyufvina se las han apañado bien. No pierdas de vista tu bolsa. Últimamente esto está lleno de ladrones. ¿Qué ganas tengo de que llegue el Yule? Nieve, vino, comida. Es la mejor época del año. Adelante, Sinin. Creo que es ahí. Son las reglas, pero... Ayúdame. Sé mis ojos. Aquí es donde viven. Han saqueado el lugar. Y este cuerpo no es de Yor ni de Lyufvina. Parece que aquí ha habido una reyerta y ha continuado fuera. Pergaminos revueltos. El ladrón estaba buscando algo. Sangre, pero ningún cadáver. ¿A dónde han ido? Será uno de los ladrones. El rastro continúa. ¡Por Tengri! ¿Quién va? Da la cara. Vamos. Soy... yo, Lyufvina. Soy Eivor. ¿Eivor? ¿Cómo? ¿Quién te envía? ¿Estás con ellos? Respira, Lyufvina. Estás alterada. Me conoces. Soy tu amigo. ¿Seguro? Apareces aquí sin más. Esa gente ha intentado matarme. Oí que había problemas en York. Tan solo he venido a ayudar, por mi honor. Perdón, Eivor. No pretendía dudar de ti. Llevo unas semanas bastante tensas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué te persiguen? Esto es lo que buscaban. No sé qué será, pero esos hombres estaban dispuestos a matarme. Un pobre soldado de Cristo. ¿Lo conoces? Ya vi una carta parecida en Lunden. Esta ciudad corre un grave peligro. ¿Dónde está Yor? En el Salón Real. Te acompañaré hasta allí. Ponte la capucha. Todavía no estamos a salvo. Si me ven, esto se pondrá feo. Todavía me están buscando. Agáchate y podremos pasar a su lado. Mira lo que hace la capa, Marco, subiendo y bajando las escaleras. Así. Por supuesto. No puede andar muy lejos. Busca bien. Vamos. Thank you.
A ver si se sube. ¿A la mujer de Viarmia? Si sabes lo que te conviene, respóndeme. No la he visto, lo juro. ¿No has oído algo? No bajes la guardia. No he podido evitar oír. Mira, por allí. ¿Es ella? No llames la atención. Ven, tengo bebida de la buena. Eso. Vamos a beber otra. Creo que ya estamos a salvo. Dioses, Eivor, no podías llegar en mejor momento. Será el destino. Imaginaba que nuestros caminos volverían a cruzarse, pero esperaba menos emoción. Tan pronto huimos de un problema, ya estamos enzarzados en otro. Mientras el rey Rissi se preocupa por la escasez de dinero, la Mano Roja se ha dedicado a imponer su voluntad. ¿Son los que te atacaron? Sí y no. Son bandidos, pero alguien los está controlando. La gente cuyos nombres aparecen en esa carta. Precisamente he venido a matarlos. Pero están en clave. Podrían ser cualquiera. Las cloacas de los palacios a menudo desembocan en los callejones. Cuando dudes, busca entre los poderosos. ¿Te refieres al consejo? Yor pertenece a él. Eso nos beneficia. Es alguien de confianza que nos ayudará a hallar respuestas. Cierto. Ya casi estamos. Ahí está Yor. ¡Yor! ¡Mira quién ha venido! ¡Qué alegría verte, viejo amigo! En York todos son bienvenidos. Me alegro de que os vaya tan bien a los dos, Yor. ¿Qué haces aquí? ¿No habrás recorrido todo este camino solo por el Yul? Vengo a advertirte, viejo guerrero, de una podredumbre en tu ciudad. Tres personas corruptas y peligrosas. Debemos colaborar para desenmascararlas y matarlas antes de que se hagan con el poder. Te ayudaré en cuanto haga falta. No os precipitéis. Eivor, no podemos ir por la ciudad asaltando, apuñalando y asesinando a quien queramos. Casi me matan, Yor. ¿Cómo? Esa gente envió a la Mano Roja por ella. Estaban dispuestos a teñir de sangre tus calles para proteger su secreto. Pero fracasaron. He aquí la carta que enviaron a nuestra casa. La aguja, la tea y la cripta. Pertenecen a un grupo llamado la Orden de los Antiguos. Los nombres son seudónimos. Nuestras pistas. Escucha lo que dice, Yor. Ha tratado antes con ese tipo de gente. La corrupción se ha abierto paso en York. Pero el rey Rishi está ocupado con otros asuntos, al igual que yo. Si buscas consejo, tus palabras caerán en oídos sordos. No pretendo que me aconseje. Todo lo que os he contado se queda entre nosotros. Pero deberías presentarme al rey. Necesito que esté de mi lado para poder actuar con libertad.
están ganando la guerra. Deberíamos reunir cada onza de plata para adquirir comida para nuestros hombres. Te entiendo, querido Faravid, pero también tenemos una responsabilidad con los ciudadanos. El Yule debe celebrarse. Basta ya. Vuestras discusiones me dan dolor de cabeza. Yor, no sabía que teníamos compañía. Y una compañía que no cuenta con mi aprobación. Rey Rishe, soy Eivor, del Clan del Cuervo. Eivor, del Clan del Cuervo. Como puedes ver, en este momento estoy ocupado. Quizá, pecando de imprudente, Yor considera necesario que me interrumpas. ¿Por qué? Tenéis un problema en York. Sí, lo tengo delante. Un problema por el que casi matan a mi amiga. La Mano Roja atacó a Liufbina. Asaltó su casa, destrozó sus posesiones y la persiguió por la calle. ¡Otra vez esas malditas sabandijas! Sobrevivió, pero la Mano Roja está causando muchos problemas aquí últimamente. ¿Y qué interés tienes tú en esto? ¿Eres un mercenario que se vende al mejor postor? No, es el Drenger del Jarl Sigurd. Se hizo con nuestro antiguo campamento junto al río Nene. Soy Faravid, caudillo de Haldan, hijo de Ragnar. Y este robusto holgazán es Audun, alguacil mayor de York. Sé cómo actúan estos grupos rebeldes. Saben esperar pacientemente. Y cuando se baja la guardia, brotan como malas hierbas. Si no hacéis nada, os acabarán arrebatando York. Eso no es lo que queréis, ni lo que quiere Haldan. ¡Oh, cielos! ¿Qué es lo que quieres? Decidme lo que sabéis de la Mano Roja y libraré a vuestra ciudad de ellos para que sigáis ocupándoos de vuestros asuntos. Han estado metiendo la mano en cofres por toda la ciudad. Sus objetivos son nobles, mercaderes y cualquiera al que puedan asfixiar. Y, como has dicho, cada vez son más. Preferiría que no fuese un problema cuando celebremos el Yule. Marco, le pega tantos viajes a la mesa que mueve la cámara. Dejemos que lo haga Eivor. Haz lo que puedas, pero actúa con discreción. No quiero alarmar al pueblo. Yor, envía dinero para que los hombres de Faravid tengan comida y cerveza. Y asegúrate de guardar suficiente para el festín. Pero ya os he dicho que no tenemos... Búscalo. No hay más que hablar. ¿Quiere que busque más dinero? ¿Dónde? ¿En la guarida de un dragón? Vamos. Te llevaré con Liufbina. Ella sabrá por dónde empezar. No sé si eso ha ido como esperabas. No ha ido mal. Rishe no se interpondrá en mi camino. Nadie puede negar que hay que ocuparse de la Mano Roja. No le cuentes esto a nadie. Es algo que solo podemos saber nosotros tres. Perdóname por no haber participado. Me aburren esas luchas de poder. Amor mío, siento mucho lo que pasó. Tendría que haber estado ahí. No seas bobo. Debes cumplir con tus obligaciones. Además, no me preocupan mucho unos simples bandidos. Me alegra que no te hayan herido. Eivor, estaré por aquí si me necesitas. Cuando uno agarra la cola, no hay que soltarla. Las viejas costumbres nunca mueren. Yor ha cambiado. Se ha ablandado. La política hace que un nórdico sea menos nórdico. Me alegro por él. Habéis conseguido crear algo aquí. Tal vez. ¿Qué es esto? Textos cristianos. Los evangelios. El Eclesiastés. Las revelaciones de San Juan. La Mano Roja roba todo lo que puede. Aunque controlemos la ciudad, los cristianos deben tener libertad de culto. La Mano Roja no está de acuerdo. Es más, a Audun le preocupa que vayan a por los archivos. Entre esto y el tumulto del puerto, creo que tenemos algunas pistas. ¿Para qué quiere la Mano Roja los textos cristianos? Esa es la gran pregunta. Sea lo que sea, están dispuestos a cualquier cosa por conseguirlos. Incluso han quemado vivas a personas que se negaban a darles lo que pedían. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra la mayor colección de textos? En los archivos, pero aún no se han atrevido a atacarlos.
Audun los vigila muy de cerca. Probaré suerte allí. Pasé por el puerto cuando llegué. El jefe del muelle se mostró receloso cuando pregunté por ti. No me sorprende. Ha aprovechado la falta de dinero en York para subir los impuestos, como si se lo hubiese ordenado el consejo. York jamás perjudicaría así al pueblo, aunque Rishie se lo pidiese. El jefe del muelle es un ladrón y un mentiroso. Un hombre que necesita un escarmiento. Iré a dar otra vuelta por el puerto. Busca en el almacén comercial. Ahí guarda las mercancías de los mercaderes. Me pondré en marcha ya mismo. No, te necesito aquí. Escucha las voces en este salón. Presta atención a indicios, cambios de actitud, cualquier cosa. Me comería el corazón de un caballo por ir contigo. Lo sé, vieja amiga. Precisamente por tu lealtad te necesito aquí. Volveré cuando encuentre algo. De a lo desmarcado de For Wayne, su puta madre de For Wayne. Los archivos. Debe de ser donde Audun remueve los papeles del consejo. Hasta aquí. Debería investigar. Y suministros, pero insuficientes para equipar y alimentar a un ejército. Gracias, Audun. Me los llevaré ahora mismo. Por supuesto. Eivor, ¿verdad? ¿Qué te trae a los archivos? He venido a preguntar por los textos cristianos. Ljubvina me ha dicho que la mano roja los está robando. Y destruyéndolos. Me temo que podrían atacar los archivos. La abadesa se ha ofrecido a guardar los textos en un lugar seguro. Se ha ocupado de este asunto con mucha diligencia.
Me halagas. Solo pretendo ayudar. Abadesa Ingeborg, este es Eivor, nuestro invitado del sur. Se ha ofrecido a acabar con la presencia de la Mano Roja en York. ¿En qué puedo ayudarte? No diría que una abadesa es la persona más adecuada frente a un grupo de bandidos despiadados. Mi deber es proteger el papel de la cristiandad en nuestras vidas. Los textos como este Evangelio de San Mateo no se escribieron únicamente para ser leídos. Son un obsequio. Difunden la palabra de Dios y eso es lo que debemos proteger, cueste lo que cueste. Admiro tu determinación. Pero si no acabamos con la Mano Roja, seguirán atacando a cualquiera que tenga los textos. Parece que la Mano Roja sabe dónde encontrar los textos. Quizá alguien se lo esté diciendo. ¿Qué puedes contarme al respecto? Sabes algo más. De eso no me cabe duda. La abadesa tiene sus sospechas. Me duele decir esto, pero algo extraño sucede en la rectoría. Se confabulan y susurran entre ellos. Y el obispo ha estado husmeando por la rectoría y suele visitar a los sacerdotes a escondidas por las noches. Es hora de que vaya a ver a esos sacerdotes. La rectoría pilla de camino a la catedral. Debería buscar allí al obispo. Y le da odio. Tengo por ahí, tío. Dicho que iba por... Cambio mano, nada, por ataque perfecto, tío. El lobo. Lo tengo ardo el lobo. ¿Y este qué? Rabio del Hellheim. No sé por qué se ve así ahora, tío.
Ah, pues esto es lo que yo me he subido, ¿no? Sí. Yo lo tengo saqueado casi completamente, ¿eh? Me quedan muy poquitas cosas. De ahí allí me voy a llevar ese tesoro. Mucho cuidado aquí. Esto es lo de... Vale, vale, vale. Bueno, pues ya sé dónde está. Vamos a hacer la misión principal. Esta es la rectoría. La abadesa sospecha que el obispo y los sacerdotes se traen algo entre manos. ¿Dónde se habrán metido? Muéstrame qué hay por ahí. ¡Alto! ¡No! ¡Basta ya! ¡Déjame, por favor! ¿Por qué sudas y tiemblas tanto? La mano roja. Están por todas partes. Por favor, no quiero problemas. Parece que todos los demás se han ido de aquí. ¿Por qué te has quedado tú? Estoy esperando al obispo. Uno de los hermanos dijo que volvería pronto. Eso es todo lo que sé, lo juro. ¿Dónde está ese otro sacerdote? Se ha encerrado en esa casa de ahí. Ahí dentro hay alguien. No creo que salga. Tendré que buscar la manera de entrar. Non videtur eis nimis et aliu considerare. No. Vaya olor. ¿Llevas mucho aquí, sacerdote? ¿Quién crees que eres para entrar así por las buenas y destruir mi propiedad?
Me dicen que los sacerdotes os habéis escondido desde que desaparecieron unos textos cristianos. ¿Qué teméis? A la mano roja. ¿A quién sino? Van de un lado a otro imponiendo su fuerza. Nadie hace nada al respecto. Estoy buscando al obispo. ¿Dónde está? En sus aposentos. Dijo que volvería cuando resolviese un asunto privado, pero ya hace tiempo que se fue. Llévame hasta allí. ¿Qué quieres del obispo? Ahora. Señor, perdóname. Fecit Dominus Nostus, Sapiens Nubus, Vide Collecta Supra Intera Atheres, et Locustus... Los aposentos de... Joder. ¿Qué ves, vieja amiga? Estos serán los aposentos. Los aposentos del obispo. ¿Qué es ese olor a quemado? Sabía que tenía que haberme ido con los demás. Se abre. ¡Mierda! Hay que arreglar eso. Textos cristianos. La abadesa estaba en lo cierto cuando sospechaba del obispo. Sangre. Aquí ha habido una pelea. Una carta medio quemada debajo del cadáver. Debe de haber intentado esconderla antes de morir. ¡Oh, qué peste! No es que tenga muy buen aspecto. Alguien sabía que el obispo tenía un conflicto interno y lo ha matado antes de que hablase. Es una confesión. El obispo participó en la destrucción de los textos contra su voluntad. El resto de la carta está quemado, pero habla de la catedral y la abadesa. ¿Es ahí donde ha estado guardando los textos? Buscad bien. Registrad todas las habitaciones. Están por aquí. ¡Son ellos! ¡Es la mano roja! ¡Señora, apiádate de mí! ¡Silencio! La mano roja. Tengo que irme. El pecador arderá vivo, igual que los demás. El objetivo ha enviado la mano roja por mí. Voy por buen camino. Debo ir a la catedral. La abadesa sabe más de lo que me ha contado. El objetivo ha enviado la mano roja por mí. Voy por buen camino. Debo ir a la catedral. La abadesa sabe más de lo que me ha contado. Gustan las interrupciones. La mano roja está en todos lados. Tiene vigilada la catedral. ¿Qué ha sido eso? ¿Hay algún problema?
cerrado. Tiene que haber otra entrada. ¿Qué es que estás haciendo? Este no es lugar para ti, sacerdote. ¡Lárgate! ¡Blasfemia! ¡Deteneos inmediatamente! ¿Algún problema, padre? ¡Abadesa! Están quemando todos estos pasajes. ¿Por qué no se lo impedís? Porque cumplen mis órdenes. ¿Cómo? Las vítelas que arden ante tus ojos están llenas de mentiras. Mientras existan, no podrás ver el mundo como realmente es. ¿Mentiras? Abadesa, ¿qué os ha pasado? Somos todos hijos de Dios. No renunciéis a Él de esta manera, os lo suplico. Aún podéis arrepentiros. Dios os perdonará. Sabéis que lo hará. Te han envenenado la mente, pero no te preocupes. Tenemos el antídoto. Daremos un nuevo ejemplo al que todos aspirarán. ¡Habéis enloquecido! ¡No saldréis con la vuestra! ¡No os lo permitiré! Nadie te va a ayudar. Nadie va a oír tus lamentos. Si no soportas verlos arder, es mejor que tú también ardas con ellos. Quiero que se destruya todo. Cada texto. Cada pasaje, cada trozo de papel escrito, todo. Es hora de acabar con esto. Sí, Tea. La abadesa es la Tea. Matará a cualquiera que se interponga en su camino. Es hora de que se lo impida. No eres la Tea. Pero a ti ya te tengo. No es la Tea. Juego a la Tea. Que no sé si... A ver... Sí, ¿me puedo hacer fuego a la Tea?
Una menos. El fuego que arde en mí siempre lo he tenido. El deseo de hacer algo grandioso e importante. Siempre me han cerrado esa puerta. Decían que mis métodos eran muy severos. Me excluían. Me evitaban. Me despreciaban. Pero la orden se fijó en mí. Sabían que era el coraje lo que me movía. El coraje para cambiar el mundo y hacerlo mejor. Ellos me abrieron la puerta. Y lo aprovechaste para destruir un modo de vida que no defendías. Hemos visto una y otra vez lo que pasa cuando dejamos que la gente haga sus propias interpretaciones. Para que el mensaje se entienda en su totalidad, debemos controlar el conocimiento. El día en el que solo habrá una verdad está cada vez más cerca. Una verdad es lo que ofrece la orden. Quería encender una nueva llama, pero lo hizo con mano dura, no con elocuencia de maestro. Ha llegado el final de tu purificación. Mi obra queda incompleta, pero no es intrascendente. Otros seguirán adelante. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué significa? Ahora parto cual llama, fulgurante y ardiente, eterna y liviana. Helheim te aguardan llamas más gélidas y crueles. Debo regresar con Liupina. Querrá saber que la abadesa Ingeborg estaba involucrada. ¿Qué noticias me traes? La llama de la Tea ya se ha apagado. Era Ingeborg, la abadesa de York. Por los dioses, jamás lo habría sospechado. ¿Hay algún círculo que no abarque la orden? Ninguno. Y las personas más inesperadas suelen ser quienes llevan a cabo sus ambiciones. La abadesa quería destruir todos los textos cristianos de la ciudad para borrar su presencia en York. Dijo una cosa que me llamó la atención. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Cuatro? Pero solo hay tres objetivos en York. ¿Puede que haya algo que no sepamos? ¡Malditos pictos!
No solo controlan el norte, esas ratas inmorales también deambulan libremente por nuestras tierras. Yor dijo que los espías están allí. Están bajo tierra. Solo ha vuelto uno de ellos, apaleado y ensangrentado. La madre aulladora se los ha llevado. Liofvina, ¿tienes un momento? Y Yor sí está por aquí. Enseguida estoy con vos. Aún hay que dar caza a dos. En los muelles ha habido muchas disputas últimamente. Ve a investigar allí. Algo está a punto de pasar. Bueno, pues... lo dejo aquí. Hasta después. Guardar. Casi 2 horas ya, otra vez. Y después más. Venga, un saludo.